Lamentablemente, una vez más, nuestro centro fue víctima de un escenario prácticamente terrorista, un acto vandálico. Jóvenes se prestaron a lanzar una bomba lacrimógena y nos vimos obligados a retirar más o menos 5 estudiantes asfixiándose, profesores asfixiándose. Damos gracias a los bomberos que asistieron rápidamente a nuestro llamado y en la ambulancia llevaron a estas personas a centro clínico. No podemos continuar en esta misma situación, donde cada año jóvenes se prestan a estos actos vandálicos interrumpiendo el proceso y quedan impunes. Las autoridades educativas del MINER y del centro deben de tomar acciones contundentes contra estos jóvenes para que podamos tener un proceso digno de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Estamos investigando, estamos indagando la situación a ver qué fue lo que ocurrió. Hasta el momento hemos podido determinar, según vemos ahí, parte del artefacto que es una bomba lacrimógena, pero estamos estudiando e investigando para poder dar la respuesta. Bueno, naturalmente que sí, si identifica a la persona puede ser sometida, porque ya eso es un acto vandálico.